Amigos, ya me encuentro afuera del Hotel LeBlanc. Vamos a entrar para que ustedes vean cómo está el lobby del hotel. La verdad es que está impresionante. Vengan, síganme. Ah, la seguridad ante todo. No, amigos, desde que entras está súper fresco el lobby del hotel. Tiene aromaterapia y el olor que le están poniendo ahorita es pepino limón. Vean nada más el lobby cómo está. Tenemos de este lado unas salitas que venga, vamos a sentarnos en esta salita. ¡Ay, qué cómodo! Estas salitas están para que cuando llegan los huéspedes esperen mientras les hacen su check-in. Entonces ya vienes todo ajetreado y vienes todo caluroso porque allá afuera de verdad que hace muchísimo calor. Nada mejor que estar acá en una de estas salitas con la aromaterapia súper refrescante y también te dan una bebida de bienvenida. De ese lado está lo que son las personas que te ayudan a hacer el check-in, todos muy amables. Venga, vamos a seguir viendo el lobby. Algo muy interesante de este hotel es que tienen a su propia diseñadora que hace posible que esto se vea así de increíble. Tienen todos esos detalles como esas lámparas. Todo está bastante, bastante bonito. Entonces, simplemente desde que llegas al lobby, la experiencia en LeBlanc ya es muy satisfactoria. Ahora les voy a enseñar un poquito de lo que es este bar que está justo detrás del lobby. Se los voy a enseñar. Aquí, de igual manera, ahí están estas salitas que están súper cómodas. Y allá está ese bar. En ese bar te van a servir tanto bebidas nacionales como internacionales y también una selección de vinos que ya vienen incluidas en tu tarifa de todo incluido. Entonces no te va a faltar nada, la experiencia es súper completa y ahorita nos vamos a pedir un trago. Y pues ya nos sirvieron nuestra bebida. Nos vamos a terminar este trago. Seguimos con el recorrido en LeBlanc Spa and Resort Cancún. Ahorita les voy a enseñar lo que son las albercas. Venga, vamos de este lado. Tienes que ver esta vista. Está súper padre porque esta es una alberca infinita. La verdad es que está muchísimo más calmado que si fuera un hotel familiar. Entonces, venga, vamos a seguir viendo. De ese lado tenemos lo que es un snack bar. Venga, vamos para acá. Les voy a enseñar la playa. Tienen que ver la playa. Tienes que quitarte los zapatos para estar sintiendo todo esto. Vamos al mar para que lo cheques. Hay un montón de hamacas y también hay estos silloncitos o también están estas que las utilizan para escenas románticas, pedidas de mano, etcétera. Entonces, vamos a una de las hamacas. De verdad que está bien, 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 bien rico que te puedas acostar. Uy, vamos a ver si no me caigo. Ah, sí, qué rico. Y obviamente puedes estar descansando y viendo toda esa vista. El único detalle que a lo mejor a mí no me gustó tanto es que la playa tiene un poco de sargazo. Entonces de repente puede ser un poco molesto, pero también lo que descubrí ayer es que después de que pasas la zona del sargazo, la playa está súper, súper bajita. Entonces no hay tema de que si te vas muy para allá te vas a hundir. De hecho, vean cómo están hasta allá. Se ve muy, 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 muy lejos. Pero en realidad, y a pesar de que sí lo están, está muy bajito, entonces no te vas a hundir, puedes estar chapoteando por allá. Y no sé si se alcanza a notar en la cámara, pero se ven diferentes tonos de color que va desde grises, verdes, azules. ¡Ah, qué bonito es Cancún, ¿no? Vamos a terminar hasta aquí este video.
Gracias por verlo. Espero que les haya gustado. Si fue así, no olviden darle like, suscribirse. Y nos despedimos con esta súper bonita vista. Si tú también quieres vivir una experiencia como la que acabas de ver en video o te gustaría ir a algún otro lugar, CTS, el especialista en viajes, puede hacerlo posible. Búscanos en Facebook como CTS Viajes y envíanos un mensaje. Nos encantará atenderte.